Bienvenidos, esto es Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo universitario y del ámbito cultural. En el programa del día de hoy vamos a viajar con la universidad en su recorrido de difusión institucional hacia la ciudad de Villa Elisa. También vamos a poder compartir lo que fueron los Juegos Deportivos Universitarios 2014 en la ciudad de Paraná. Y acompañamos al coro de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Oro Verde, en su presentación junto al ensamble La Creciente, en el Teatro 3 de Febrero. Pero vamos a comenzar este programa desde la Facultad de Trabajo Social, en Paraná, hablando del acceso a la información y copyleft, porque allí se dio una charla que tuvo como eje el rol de la universidad en torno a la producción y el acceso al conocimiento. En la actividad, el debate se centró en la disyuntiva de las bibliotecas en cumplir con la ley o brindar acceso a la información, alentando a los autores a editar sus obras con copyleft, que respeta los derechos de autor, pero permite la libre distribución de copias de las obras. Copyleft no tiene relación con las bibliotecas, porque en realidad un trabajo con copyleft nace con copyleft. Que es un tipo particular de licencias, o sea, en las bibliotecas podemos tener determinados materiales que han nacido copyleft con licencias Creative Commons, por ejemplo. El problema es el material que nace con, en la Argentina y en los países del derecho constitucional se llama derecho de autor, en los países del derecho anglosajón se llama copyright. Lo bueno del copyright es que tiene una excepción que se llama fair use, que permite reproducir parcialmente o totalmente una obra en determinadas situaciones sin pagar ni pedir permiso. Pero eso en el derecho continental, el nuestro, el Código Civil, no existe. Entonces, cuando un investigador nos pide una copia de un artículo, un paper publicado en una revista científica, nosotros se lo damos, pero es un delito penal lo que acabamos de cometer. Así que, ¿cómo se podría investigar si el investigador no se puede llevar una copia de un trabajo? Por eso nosotros estamos trabajando para que se incluyan en la ley excepciones a favor de las bibliotecas, porque lo que nosotros pedimos es que la biblioteca pueda hacer esas reproducciones sin pedir permiso y sin pagar, porque después tenés el problema de las sociedades de gestión colectiva de derechos, en este caso las de derechos reprográficos, que en Argentina se llama CADRA. Por empezar, no está avalada por ninguna ley, porque existen en todo el mundo y realmente tienen que existir, pues no puedes estar pidiéndole permiso a todos los autores del mundo. El tema es que nosotros no queremos que se metan con las bibliotecas. Y continuamos en Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, acompañando el recorrido que se hace por toda la provincia, difundiendo las propuestas de estudio que ofrece nuestra universidad. En esta oportunidad visitamos la localidad de Villa Elisa. En la ciudad de Villa Elisa estuvimos compartiendo una nueva edición de la Feria de Carreras que se realizó en esa localidad. Nuestra universidad estuvo presente con su stand de difusión institucional, brindando información y respondiendo a las inquietudes de los alumnos de los colegios de la región que se acercaron hasta el lugar de la muestra. Dándoles nuevamente la oportunidad a nuestros jóvenes de la localidad, de colonias vecinas, de poder interactuar un poco con representantes de las universidades. Es un índice muy interesante el de chicos que se va a estudiar, que continúa estudiando. Y bueno, y vemos también como una fortaleza que si se pueden insertar en instituciones de la zona, uno también se asegura de que esos jóvenes regresan a la ciudad. Es un pequeño aporte, un granito de arena que podemos hacer con esta feria educativa para que nuestros jóvenes vean toda esta posibilidad y realmente se vayan a estudiar y aprovechen la oferta de la zona.
en el departamento Colón contamos con dos institutos de nivel terciario, pero también nos gustaría, y analizando con la parte de supervisión y de otras instituciones de los municipios, que necesitamos traer propuestas universitarias al departamento. Contamos con 25 escuelas secundarias, hay más de 7.000 alumnos cursando. Mi responsabilidad es tratar de ver todas las opciones para que ellos puedan ver, digamos, cómo podrían hacer su sueño realidad y qué alternativas van a tener, porque es también algo que yo les digo, inicialmente es un proyecto y después tienen que seguir reorientándolo, ajustándolo a lo largo de su vida, pero los veo muy, muy bien en esta feria de carrera, entusiasmados, viendo, digamos, qué opciones tienen y toda la información que ellos pueden recibir y que tal vez antes no tenían ni idea, creían que tenían que decidir qué profesión iban a hacer o qué título, en qué universidad, y después que eso era la garantía. Yo les digo, no es tener un título la garantía de la vida, sino que es una herramienta más, y bueno, hay muchas cosas que uno tiene que investigar para poder decidirse. ¿Cómo imaginan la universidad? Debe ser muy diferente al secundario. Tenés más compañeros, gente que no conocés, más estudio, más compromiso. Y primero todo, responsabilidad al máximo, y primero todo llegar a adaptarse tranqui y seguir adelante y patear. Y por ahí lo pienso y me da un poco de miedo al principio, porque llegar y no saber dónde ir o empezar a conocer gente nueva, pero tengo amigos que ya están cursando en una universidad y me cuenta que todos sienten el mismo miedo al principio, pero luego te vas adaptando y es linda la etapa universitaria. Y raro, o sea, en este momento siento como miedo, intriga a ver cómo va a ser mi vida después de esto, porque siento como que tan preparada no estoy, pero es un paso, un gran paso que vamos a dar. Y es un paso más grande, porque yo por lo menos no estoy muy acostumbrada a estudiar lo que estudiamos acá, ¿no? Y pasar a estudiar cosas más, libros más grandes, es un paso importante. Va a ser más estudio, va a ser más cantidad para estudiar que lo que es la secundaria, y por ahí va a ser mucha más cantidad, y para el momento de estudiar vos vas a decir, por ahí tenés que empezar a acomodar la agenda para empezar a decir, ahora estudio, ¿cómo? Voy a la universidad, vuelvo, tengo que seguir estudiando y bueno, ponerse más las pilas en el momento del estudio, que por ahí la secundaria no te lo exige tanto como si la universidad. Y un paso bastante grande, salir de acá, de estar con mi familia, a pasar a una ciudad más grande y estar sola. Va a ser un paso difícil, pero supongo que lo voy a ir superando de a poco. Te voy a extrañar un montón, pero tengo apoyo a mi familia, amigos, así que eso me hace feliz. Ese es un gran paso que vamos a dar, desprendernos de la vida que llevábamos, de estar con nuestra familia, que siempre ellos eran los que nos hacían todo, a independizarnos y ser más libres y seguir nuestro camino solos. ¿En tu caso? En mi caso también, me voy a tener que ir y obviamente va a ser un cambio porque nos vamos a independizar totalmente, vamos a tener que aprender a vivir solos como adultos y de a poco nos vamos a acostumbrar, supongo. Estudio mucho, soy bastante responsable, no creo que me cueste demasiado, pero voy a meterle las pilas en donde, como pueda. Yo creo que los chicos están tomando conciencia de que el mundo avanza rápidamente, que hay un alto nivel de competencia y que ya no se pueden quedar con el título secundario. Si para cualquier empleo hoy por hoy en el ámbito laboral se les exige el secundario, pero cuantos mayores antecedentes tengan, más beneficioso será para su futuro. Una agradecida de lo que es la UNER, porque permanentemente están apoyando todas nuestras actividades, ya fuese en el Paseo del Libro, fuese en la Feria de la Carrera, o cada vez que uno para alguna consulta lo requiere, siempre tenemos este acompañamiento. Esperamos ir a estudiar algo, porque si no, algo tenemos que hacer, ¿no? Está complicado, pero sí, se va a dar, tiene que ser, y vamos la UNER, ahí vamos a estar. En la ciudad de Paraná se realizaron los Juegos Deportivos Universitarios 2014.
Durante 4 extensas jornadas, estudiantes de universidades que componen la región centro, es decir, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, participaron de esta iniciativa del Gobierno Nacional para promover el deporte en las universidades como política de inclusión de los estudiantes. Y la afirmación de la soberanía tienen que ver. Así sencillamente, nominándose Malvinas Argentinas, estos Juegos Universitarios dan una clara señal en esa dirección, en ese sentido. Los Juegos Universitarios Argentinos son una competencia nacional de 19 disciplinas, que consta de 19 disciplinas deportivas, en 12 deportes, masculino y femenino, donde pueden participar todas las instituciones de educación superior, tanto públicas y privadas, universidades nacionales, universidades privadas, institutos de educación superior y terciarios. Y está el país dividido en 9 regiones, una de las regiones es la región centro, donde la UADER y el Paraná hoy está haciendo sede, y bueno, van a haber más de 20.000 estudiantes participando, y los campeones de cada región van a participar en una instancia nacional en noviembre en la sede de la Universidad de Buenos Aires en Capital Federal. Por el deporte como fundamentalmente como una herramienta de inclusión y de apropiación de los estudiantes de la universidad. Entendemos que a través del deporte se transmiten valores, como la solidaridad, el esfuerzo, que tienen que ver con hacer de la universidad, que se ponga literalmente la camiseta de la universidad. La idea surge porque el deporte universitario estaba ausente en nuestro país y veíamos que había un montón de universidades que se organizaban internamente de parte del rectorado o de propio de los estudiantes, y la idea era poder tener algo unificado, así como existen los Juegos Evita para los jóvenes, nos faltaba una política hacia los estudiantes. Y la idea surge con una política de Estado que unifica a todos. Hoy acá pueden participar las universidades nacionales gracias al financiamiento del gobierno nacional con el hospedaje, el transporte, la alimentación, que es algo muy difícil para a veces organizar una competencia así a nivel nacional y federal. Así que, bueno, estamos hablando de que más de 20.000 estudiantes participan en los Juegos, pero para llegar hasta acá los chicos se preparan, o sea que hay una política de inclusión y de armado de área de deporte en cada universidad que va a quedar armada para el año que viene seguramente. Los centros de estudiantes de la universidad cumplen un rol fundamental en la vida universitaria. Para conocer acerca de las actividades que desarrollan, dialogamos con la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Bromatología en la ciudad de Gualeguaychú, Gabriela Ledesma. Estudiantes, lo que buscamos es traer a los chicos, ¿no?, que encuentren un espacio para poder ser de nexo con los directivos. Participamos junto al municipio de actividades culturales, estamos en la lucha por el boleto educativo gratuito para la ciudad de Gualeguaychú.
junto a, en comunión con otros centros de estudiantes de otras instituciones de Gualeguaychú. Ofrecemos el servicio de fotocopiadora, cine todas las semanas, también el kiosco con artículos de librería, clases de apoyo en las materias básicas como química, matemática, como para también acompañarlos a los chicos, sobre todo en el ingreso. ¿Quiénes participan en el centro? Bueno, somos estudiantes de todas las carreras. Tenemos representantes de la carrera de nutrición, de la licenciatura en bromatología, tecnicatura en química y tecnicatura en gestión gastronómica. Nuestro objetivo principal es poder llegar a todos los chicos, para poder de alguna forma devolver lo que la universidad nos está dando. Y por eso nuestro objetivo también es que se acerquen más los chicos para poder trabajar y obtener mayores beneficios. Por ejemplo, poder tener un comedor en la institución y teniendo mano de obra, como lo es la tecnicatura en gestión gastronómica y la licenciatura en nutrición, llevarlo a cabo. Este patio estaba lleno de basura, tenía instrumentos de laboratorios viejos que estaban en desuso, mobiliario viejo y roto. Entonces nosotros pedimos si nos podían dar este lugar para nosotros recuperarlo. ¿Para qué? Para tener un espacio de recreación. Y bueno, pudimos recaudar fondos para pintar, acomodar. Se arregló la reja, se pintó el suelo, el piso. Se tuvo en cuenta un montón de cosas y el laburo salió de los propios estudiantes. El diseño fue una propuesta que lo hizo el artista Gurí. Mino nos gustó mucho porque la explicación es como que hay una cultivación, ¿no?, del conocimiento en cada uno de nosotros. Es por eso que está la imagen del hombrecito con el árbol que le sale de la cabeza. Influyeron en mí muchísimo estos chicos pobres, marginales, hambrientos. En torno a la música popular argentina, ¿no? Eso sería lo que nos nuclea en este encuentro. Una marca, una vidriera al mundo. La poesía se cayó un rato y empezó a hablar nuevamente, digamos. Aparece el paisaje, aparece el lenguaje, aparece la cultura, aparece la historia. Todas las cosas que en realidad nos hacen pertenecer a algo. Cuenta que en el fondo existe ese hilo conductor que está referido a nuestra tierra. Y ese es el rasgo de nuestra identidad. El ejercicio de la filosofía, que es hacerla, como decía Nietzsche, a martillazos, ¿no? Golpeando por ahí donde más duele, que es en nuestras evidencias cotidianas. Creo que la filosofía tiene mucho de rock. La canción que uno compuso, que compuso en un ensayo, que se juntó un día y escribió la letra, hizo los compases, las notas, la armonía, lo que uno hizo que llegue a la gente y que sea de esa forma. Luego del éxito que tuvo en Paraná la primera edición de la Feria del Libro Municipal, que en 2013 se denominó Páginas del Bicentenario, se están ultimando los detalles para la edición 2014, que se desarrollará del 9 al 12 de octubre en la Plaza Primero de Mayo.
La directora de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, EDUNER, María Elena Lotringer, nos da más detalles al respecto. La Feria del Libro de la Ciudad de Paraná es una feria organizada por la Secretaría de Cultura de nuestra ciudad de Paraná, en la cual la Universidad Nacional de Entre Ríos ha colaborado, digo, ha colaborado porque hemos participado junto con libreros y editores y con las autoridades del municipio en su organización y hemos hecho acto de presencia con un stand y además con la edición de una colección de libros que entendemos que este año va a seguir sumando ejemplares, una colección a la que titulamos Cuadernos de las Orillas, que edita la Universidad Nacional de Entre Ríos y que se puede difundir en la ciudad de Paraná y en donde el municipio quiere, gracias al aporte de la Secretaría de Cultura de nuestra municipalidad. El año pasado sacamos 2 libros, Poemas a las cosas de la calle sucia, de Josami, y Paraná Rosa de Otoño, de Amaro Villanueva. Este año estamos esperando el sí para hacer otros 2 más que vayan completando esa colección. Y ya tuvimos una primera reunión en el foyer del teatro para empezar a organizar esta feria que el año pasado fue realmente, nos sorprendió, creo que nos sorprendió a todos por lo bueno y por la recepción que tuvo en el público de Paraná y alrededores, y que esperamos poder este año, digo esperamos porque yo me sumo al anhelo de las autoridades de cultura de la ciudad, reeditar con el mismo o con mayor éxito. El coro de la UNER de Oro Verde, dirigido por Leonardo González, se presentó en la segunda edición de Ríos Consonantes en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná. 3 agrupaciones corales participaron de esta presentación junto al ensamble La Creciente, conformado por jóvenes músicos de toda la provincia. El concierto, que incluyó ritmos argentinos y latinoamericanos, tuvo como eje el paisaje, los ritmos y la poesía del litoral. Nosotros es un gusto, un placer compartir con estos coros. Sé del trabajo de UPCN en las actividades culturales y de la actividad de Leo en la música hace mucho tiempo, así que para mí, como director musical del ensamble La Creciente, es un placer. Nosotros por ahí estamos trabajando mucho sobre el repertorio de compositores entrerrianos. Creo que un poco por ahí también viene la convocatoria, es uno de los rasgos más distintivos del ensamble. Así que aportando ese camino transitado que tenemos de ir descubriendo y recreando esa música. Este evento que hemos llamado Ríos Consonantes, segunda edición, porque allá por 2009, cuando se estaba formando el coro de niños, hicimos lo que sería la primera edición, que fue un formato diferente, y ahora le damos un tinte más de, como decía Juan Martín, de música del litoral, ¿no? Agitando pañuelos de mí, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos de mí, cadencia al bailar.
Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con la producción, pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nosotros nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.